Chiquillos, siendo este día cerca de las 23 horas de esta noche de este verano del año 2023, comenzamos un podcast y esta sesión tenemos bastantes temas extraños, complicados de hablar, muy interesantes, pero tienen una cierta conexión con el podcast anterior. Recordemos que hablamos hace poco, ¿cierto?, nuestro primer podcast del año 2023 y yo estoy bastante contento porque por primera vez me voy a un lujo, finicionario.com. Se va a dar lujo. Voy a hablar de mi historia, de mi primera banda favorita, de mi banda latino gringa, llamada Deftones, pero no quiero adelantar más información. Chicanos. Son los chicanos. Chicanos. Bien, viejo, me parece. Pero estoy contento. Dejemos la llamada. Cosa más, está pasando. Estoy feliz. Y lo que me tiene más contento, sobre todo en este verano, que hemos hecho bastantes producciones interesantes. Ya tuvimos un Deezer Sessions con Elisha Liz, tuvimos un podcast con Elisha Liz. Elisha Liz por dos. Por tres, compadre. Y tres doritos después estamos aquí y hablando de nuestros temas que más nos gustan. Queremos introducir esta conversación que va a estar bastante interesante. Y en primer lugar, un resumen, un recuento, Axel, ¿qué nos trajiste en este día? ¿Qué manera de aquí? Hola, Seba, hoy después de esta introducción que tremenda, de este vituperio también que nos tiene. Claro, hay gente muy útil en esta radio. El día de hoy, bueno, hoy seguimos con Elisha, con Felipe. Exacto, estamos nuevamente acá, regresamos. Sí, voy a hablar de una banda chilena. ¡Toma! Bien chilena. De los años 73, en plena dictadura, se llama Tumulto. Estamos escuchando ahí de fondo Rubia de los Ojos Celestes. Correcto. Bien, te voy a hablar de Tumulto. ¿Has escuchado Tumulto alguna vez, Elisha? No. Así que vengo a instruirme. Muy bien. Bien. Me parece espectacular. Me pegó el combo antes que yo le pegara. No, estaba bien. Por eso venimos a enseñar de música casi desconocida. Exacto. Eso es lo que queremos acá, ¿no? Descubrir nueva música. En este momento es Tumulto con la voz de Axel. Dale. Bien. Mira, Tumulto es una de las bandas, dice que no es la banda de hard rock en Chile. Cacha. Ese es un dato. Ese es un datazo que tiene. Tiene una trayectoria súper conocida en el rock chileno. Se fundó en el año 73 por Alfonso Poncho Vergara. ¿Ustedes han escuchado el nombre de Poncho Vergara? Hasta los últimos días no lo había conocido. Bueno, ahora te lo voy a presentar. Ahora he escuchado bastante. Sí. Poncho Vergara y Sergio del Río, quien viene de una última formación, que es Agua Turbia. Agua Turbia también es de la época de la dictadura. Claro. Son bien psicodélicos, así bien hipientos, la banda de Denise y Carlos Corales. También los invito a que lo escuchen. Sí, sí. Hay un cover ahí de Heartbreaker. Ya. Muy bueno. Y entre los grandes éxitos que están entre Tumulto, está Prefiero Tinieblas, En las Sombras, Carretera Triste, Sin Dinero. Ese es el temazo. Muchos se identificaron con ese título. Sí, el tema de fin de mes. El himno que estamos escuchando, que bueno, se dice que es el himno que es Rubia de los Ojos Celestes. Wow. Mira, yo tengo una anécdota. Hace años atrás participé en un programa de radio llamado Sin Anestesia. Ah, decía. No me quería hacer propaganda, pero... Y lo dice como con anestesia. No, sí, no sé. Parece chiste, pero de anécdota. Claro, parece chiste, pero... Bueno, y nosotros entrevistábamos a varios personajes del metal, del rock, que tenían que ver acá en Chile con la influencia de que ellos tenían. Y tuvimos la oportunidad y el honor de hablar con Oliver Vergara, que es el hijo de Poncho. Entonces él nos contaba historias de Tumulto junto con su papá y el Poncho. Y bueno, en una de las preguntas que yo le hice fue, ¿quién era la rubia de los ojos celestes? Entonces sale la... El misterio. Claro, el misterio. Y me dice que ese es un tema dual. Ahora, ¿por qué es dual? Pero dice, el Poncho tenía familia acá en Calama.
Ah, sí. ¿Qué fue? Pues lo que yo me acuerdo, recuerdo súper. Esa es la conexión con Karama, ¿viste? Claro. No, y hay otra conexión que es mucho más bacán que después te la vas a ver. A ver. Y claro, hizo que un tema dual, que la rubia de los ojos celestes existe como persona y que el otro era una pastillita amarilla que hizo Chaval por ahí, por eso decían que era un tema dual. Ah, perfecto. Voy a cerrar el paréntesis. Yo conocí una estrellita en el stream, no sé si era la misma persona. Creo que me confundió. No creo que sea la misma época, Seba. Puede que no, pero la misma persona sí. Para amor no hay que dar. Si no vas por Alicia, por favor, ahí. Voy a seguir con el tumulto. Mira, Poncho Vergara fue desde los inicios el eje del proyecto y el único músico que permaneció durante todo este tiempo del año 73 en adelante hasta el año 94, que él falleció de un cáncer terminal. Chuta. Ya, y bueno, mira, quiero destacar algo. Que fue el 1 de septiembre del año 94. No sé si te suena esa fecha. No sé si te suena esa fecha. Que se realizó el primer Monsters of Rock acá en Chile. Toma. Que estuvo Slayer, Black Sabbath y Kiss. Y Tumulto, cáchate. El nivel. Manso peso. No, claro. O sea, para llegar a telonear a esas bandas que en ese tiempo estaban como en el auge del metal. Yo creo que un logro tremendo. Era como un empuje que tuvo también Chile con el tema de la vuelta a la democracia. Empezaron a hacer la banda chilena, o el público chileno tampoco reaccionaba muy bien a esos conciertos. ¿Qué buen punto viste, disculpa que te interrumpa. Hablamos de que Tumulto nació en época de dictadura. Yo lo que voy a decir no es que se me vaya a salir lo comunista, sino que quiero defender a los... Voy a dar el punto de vista de los artistas en esa época. Cuando empezó el golpe de Estado, desde el año 73, la música y la cultura en general fue súper censurada. Claro. No sé si todos sabemos eso. Exacto. Entonces cada vez que iba a haber una tocata, las fuerzas militares, las fuerzas policiales te pedían en setlist. Entonces ellos decían, no sé, esto es ofensivo para la nación, ¿cachai? Entonces, no tocáis este tema, no tocáis este tema. Al final terminé tocando tres temas. ¿Cachai? Entonces, todo censurado, se quemaron, por la información que yo manejo, correcto. Se quemaron discos de bandas que nunca salieron. Incendiaron sellos de música. Con el mismo material de bandas que nunca salieron a flote, ¿cachai? Entonces por eso el asunto de la época de la dictadura fue un tema tremendo para lo que es la música en sí. Por eso esta cuestión del canto libre, cuando echaron a todos estos artistas, ahí se formó esta guerra que todos sabemos, entre el ojimiento y lo militar, bueno, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, Tumulto del año 73 sacó su primer disco que se llama Tumulto, el homónimo, y después de 10 años ellos volvieron a sacar su segundo disco. El año 83, con la vuelta casi de la... La discográfica, había algo de información por ahí de la discográfica. EMI Music, porque sé lo que pasa es que, como para incorporar un dato interesante, tú sabes que estuvo algo que se llamaba Feria Mix, que en algún momento se va a la feria del disco. ¿Sí? Y en esos tiempos, transición de los 80 a los 90, ellos formaron su propio sello discográfico que albergaba puros artistas nacionales, y entre ellos hay artistas que son de renombre. Y me interesa bastante cachar más o menos, porque igual es complicado traer una discográfica saliendo de un tema de complicado social, de político, y poder traer bandas del tipo heavy metal como tú me estás contando. Entonces, vale por el dato, pero también te quiero comentar que si es que no fue Feria del Disco que formó su sello, ellos también tenían derecho de propiedad intelectual de EMI post dictadura aquí en Chile. Ah, mira, qué buen dato, no lo manejaba. Bueno, no lo manejaba. Bien, buen dato, Falcón. Bueno, y si quieren hacer preguntas, háganlas, yo no las voy a responder. ¿Ya? Bueno, tampoco queríamos preguntar nada. Ya voy a seguir con esto del Monster of Rock del año 94. Oye, ese show, espectacular. Sí, bueno, se hizo en la estación Mapocho y
ingresa a la categoría de los invitados, la cita dejó a los chilenos con un sabor amargo por el sonido en general del concierto de Gaia. Quiero citar algo que dijeron. No sonamos y todas las demás bandas sí. ¿Por qué? No tengo idea. Nos dieron una porquería de camarín y un pequeño lugar en el escenario con una amplificación absolutamente insuficiente. Así y todo salimos adelante porque éramos experimentados. Somos de la generación que tocaba en cualquier lado toda la semana sin importar el toque de queda. Toma. Importante, ¿no? Toma. Entre compromiso, todos, compromiso. Sí, compromiso. Súper comprometido. Entre todos los contratiempos reconocimos en la marea de público a muchos fanáticos de tumulto. Y contra lo que la gente cree, el público metalero se comportó de manera impecable. Acá igual te quiero contar otra anécdota que me contó el Oliver acerca de esto. Oye, pero esa cita, ¿de quién era? ¿Esa cita? Danilo Sánchez. Danilo Sánchez. Ya. Vale, no así lo va a tener el dato, disculpa. Ya. Oliver me decía, o sea, nos contó esa vez que en una tocata él con su papá, con el Poncho, fueron a pegar afiches. ¿Cachai? En pleno toque de queda, así que era... Es que no sé a qué hora empezaba el toque de queda en esos tiempos, creo que empezaba a las 6 de la tarde. A las 8, 9, 8. Entre las 9 y las 8 ya. Bueno, yo no manejo bien esa información. Entonces, pues, afiches. Y los pilló la fuerza policial. Entonces dijeron, las manos arriba, no sé, las manos atrás, no sé dónde. Es que era un baile, así, manos arriba. Bueno. Entonces le preguntan, oye, ¿qué están haciendo? No, estamos pegando afiches por la tocata. Y el carabinero se acerca y ve el nombre de Tumulto. Y ve la cara del Poncho y dice, ¿tú tocas en Tumulto? Sí, dijo oficial, ya mira, a mí me gusta Galeta Tumulto, así que ándate acá antes que te lleve. Pues. ¿Cachai? Esa es es una ventaja del artista. Sí. Voy a seguir. Bueno, y traje el intento de una versión pop para Rubia de los Ojos Celestes. Qué buen tema. Bueno. Muy bueno. Y la... Bueno, la sorpresiva muerte de Robinson Campos, que fue un integrante de la banda. De Tumulto, claro. Por una insuficiencia cardíaca. Yo quiero igual hacer un paréntesis. Ya, perfecto. Los artistas en ese tiempo igual eran súper tirados a los vicios. A los vicios, sí, al cigarro, al alcohol. Yo creo que por eso la mayoría de los artistas de ese tiempo están tan finitos. Probablemente. Puede ser, es una teoría que hizo ahora yo veo a mis colegas ahora y digo no, mentira. Ya, voy los a coleguitas. Los coleguitas, ¿no? Todos son todos por arte, ¿cierto? Sí, sí. Eso. Excelente. Oye, el primer disco suena, tiene un marcado influencia de Santana. Fue lo primero. El segundo. Porque el primero es donde sale Rubio el Ojo Celeste, el segundo se llama Raíces Latinoamericana. Ya, perfecto. Ese es el marcadísimo con Santana. Así como probablemente, claro, tenga esa influencia latinoamericana del centro, pero igual con algo de acá. Claro, ¿no? Claro. Sí, igual. Un sonido más seco. Sí. Ah, pero si tú escuchar a Santana en el disco. Sí, tiene su... Terrible. Oye, y también en los principios Tumulto tocaba la batería Rudy Ferrada. Rudy Ferrada también tocaba la batería en Turbo, que es una banda que también los invito a que escuchen, que también era así como de la época de la dictadura. Y ellos sacaron un solo disco. Pero un disco así, bien rockeado, y llega a ser hasta heavy metal. Ya, perfecto. De hecho, de la boca de ellos, a mí me dijeron que ellos fueron la primera banda de heavy metal en Chile. Claro, ahí viene la pelea con Feedback, viene la pelea con Dorso, vienen... Claro. Ahí quién es el primero de todos. Pero Dorso era como... No, Dorso era un metal experimental. Sí. Y la diferencia es grande. No, sí, pues es grandota. Sí. Es como el Alice Cooper que dice que es el padre del heavy metal. Claro. No le creo nada, sí, pero... Con Ozzy Osbourne. Claro, con Ozzy, con Black Sabbath, Led Zeppelin también. Claro. Podríamos hacer un debate después. ¿Qué va? No, ¿qué pensáis tú que él dice que es el padre del heavy en... La dejé en jaque, ¿viste? Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath. Yo anoto, ¿tú, Felipe? Soy entre Led, Black Sabbath,
Por ahí Black está Sabbath. Mi recuerdo. O Chupacabra. Judas Priest. Muy bien. Judas Priest. Pero yo creo que Black Sabbath, si bien es el... así como una la excursión del sonido oscuro del metal, porque es así, ¿cachai? El metal de real, ¿cierto? La fórmula o el prototipo de banda lo hizo Judas Priest. Pero eso es una opinión personal, Muy bien. Me faltó tu opinión, perdón, Seba. Había dicho Black Sabbath. Black Sabbath. Entonces Black Sabbath es el padre heavy según Team Music Radio. No, ¿y tu opinión cuál era? ¿Cuál era tu opinión? No, yo igual concuerdo con Black Sabbath. Totalmente. Black Sabbath. Antes opinaba que era el Zeppelin. Ojo, güey, era más por el show que tenía. Ya, perfecto. Que era como más escandaloso. Claro. No, tienes razón. Marca mucho King Diamond. Eso de los agudos. Sí, sí. Es un buen tema para debatir después. Exacto. Lo que pasa es que Judas Priest no es que la música no sea totalmente genial, así. El tema, hay una lucha, primero por la ubicación Inglaterra, segundo por el tema de bandas que están más o menos en las mismas épocas. Si bien Black Sabbath tenía un escandaloso Ozzy Osbourne, y después teníamos a Judas Priest haciendo efectos visuales que también eran polémicos y novedosos para la época, pero yo me quedo por Black Sabbath por la simple razón de que era un sonido más crudo. Más oscuro, pero también más crudo, es menos, menos trabajado, porque hay una diferencia que el sonido sea oscuro y crudo. Para mí el sonido crudo es como una banda tocando en un garage. Y el sonido oscuro, que es el mismo sonido crudo, metido en un estudio. Y esa es la diferencia que yo destaco. Y por eso cuando tú me preguntaste, Black Sabbath fue lo primero, porque yo escuchando discos, los primeros discos sobre todo, y viendo después los videoclips, mira, un día en un comentario así medio que venía, decía, está haciendo Dross Roxanne cantando con Black Sabbath. Ah, no era Dross Roxanne, era Ozzy Osbourne. Entonces, yo por fin lo vi así como, ya, un chiste mierda, pero sí que después vi, porque el compadre estaba con su melena, su bigotito ahí, y lo único que hacía era travesear. En cambio Judas Priest ya tenía otro tipo de efectos diferentes, está en su motocicleta. Era más trabajado. Era mucho más trabajado. Sí, otro sentido. Claro, pero es por eso, únicamente, yo la diferencia, mira, yo sé que está, que es más antiguo que, y sí, coincido con eso, pero también veo el tema de los efectos visuales. Los sonidos de Black Sabbath no tenían tanto trabajo, eran más grotescos, más orgánicos. Versus los sonidos que hacían los pies, que eran un poquito más trabajados, tenían un poco más de efectos visuales. Que ojo, no estoy menospreciando porque los efectos eran la raja, ¿no? Yo te encuentro cuando hice el primer video, la City de del Rock, por si acaso. Me encantó bastante la forma en cómo llegaron esos temas, pero si tú me preguntáis, para mí fue Black Sabbath con Ozzy Osbourne. Tenía un perrito de mascota. Y era un zapato, con un cordón. Tal cual. Bueno, o sea, este mismo debate pasa acá en Chile. Como yo les comentaba, Turbo se autonombraron los padres del heavy de Chile. También está Arena Movediza, que también los invito a que lo escuchen. Está Tumulto. Bueno. Pero bueno, la pelea es súper grande. Feedback también. Claro. Panzer. No sé si han escuchado a Panzer ustedes. Bueno, igual. Ya. Panzer vino a hacer un video acá a Chuquicamata. Cachabón. En su disco que se llama Tierra de Metales. Cachabón, Tierra de Metales. Literal. Sí, no, de hecho fue el título es literal. Y acerca de Tumulto, yo también te quiero contar una historia que esta, creo que es una de las historias más importantes. Que fue lo que yo investigué en el libro que escribí hace años atrás. ¿Y ahí? Cuando vino tuvo la llegada de Tumulto acá a Chuquicamata, que en ese tiempo se hizo en el Teatro Novedades. Okay. Contábamos con bandas como, por ejemplo, el Fénix, estaban los Fenders, estaba Aspirina Fresca. Ahí venían otras bandas que trataban de tocar como hardcore, pero no conocían el término hardcore, porque era muy, muy pesada la música. Y no se conocía esa música pesada acá en la zona de nosotros, porque no llegaba la música. Yeah. Entonces cuando vino Tumulto acá al Teatro Novedades, varios de los músicos de Calama fueron a verlos. Entonces cuando escucharon a Tumulto,
fue como que les abrió el horizonte musical. Bueno. Y dijeron, bueno, esta es la música que estábamos buscando. Y de ahí en adelante empezaron a salir las bandas de punk, empezaron a salir las bandas de hardcore, de ahí nació, empezaron a salir las bandas de metal, viejo. A nivel nacional. No, acá. Acá en Calama, específicamente de Calama. Local, a nivel local, claro. Sí. Al hecho de que se presentaron, lograron así cautivar a los jóvenes de la época a formar sus nuevos proyectos con nuevos sonidos. Pero ¿en qué tiempo bueno, cuando empezó eso? Tomó tu vida como en el año 90. No, pero cuando empezaron aquí en Calama a hacer esa banda. Por eso, como en el año 94, 95. Ya, porque si tú habláis, uno de los registros del hardcore punk, de las primeras bandas de hardcore punk, nacieron en 1994, 1995 con Back Flag. Entonces. ¿Con? Back Flag. ¿No caché esa banda, no? No la había escuchado. Es como crossover trash y hardcore punk, pero más hardcore punk que trash. Y si tú calzáis un poco de tiempo, el trash ya estaba naciendo por esos tiempos de los 80 a finales más o menos, con los primeros discos que ya conocemos, bandas tipo Slayer, Metallica. Entonces fue, mira, es importante ese dato, ¿por qué? Porque a lo mejor existieron muchas bandas underground, que hasta el momento no conocemos en muchos países al mismo tiempo que están cultivándose. ¿Ha pasado eso? Por claro. Ejemplo, en Perú hay una banda que se asocia a la creación del punk. Mosaico. Psycho. Exactamente. Y ellos tienen no, un sí, sonido... Mira, si tienes la razón, lo que pasa es que la música no llegaba acá a Calama en forma física. ¿Caché? Porque el P.O. Box de Chucky, que en ese tiempo lo administraban los gringos, era más rápido del de Santiago. Entonces la gente se encargaba así, pero encargaba, no sé... Country, claro. Encargaban puras weas, ¿no? Sí, encargaban metal, porque la gente no cachaba esa wea. Como era una ciudad muy conservadora, le daba miedo a lo nuevo, como a la mayoría de la gente actualmente. Entonces por eso la Avenida de Tumulto acá a Calama, la zona, fue importante. No le bajemos el peso a eso, no, sí. Fue importante. Fue súper importante y ahí ya... Toda la música que conocemos, la delicia, la de Chupacabra, la Sajer, la de Chelo Callejero, sí. Y Moral Creación. Sí, Moral Creación. Sí, esto pasó, quiero también. Y bueno, y ahí esta es la historia de Tumulto. Y el 12 de enero del 2004 fallece el eje de esta banda, que es el Poncho Vergara, con cáncer terminal. Y después de eso se le hizo un tributo a la leyenda, porque bueno, según mi expertise ella es la experta. Tumulto no tiene el valor que se le debería dar en la música chilena. Okay. Es como una banda más que está crédito. Claro, hay que darle más crédito. Por ejemplo, no sé, pues tú vayas a cualquier lado y decís, oye, he escuchado todo mundo, ¿quiénes son esos? Entonces, la radio en sí tiene un papel súper fundamental con esto. Exacto. Entonces nosotros estamos para enseñar. Correcto. También hay bandas, por ejemplo, que le hacen tributo a, bueno, Weichafe, que es una banda súper conocida. Tienen un tema que se llama El Rock del Poncho. Cacha, buenísimo ese tema. Estuvo Alejandro Silva, Power Cuarteto, que creo que una vez vino acá a Calama. Alejandro Silva, sí. Sí, pasó por acá Alejandro Silva. Inquisición, bueno. Stormbringer, no sé, yo no soy inglés. Stormbringer. Y ahora Tumulto lo agarró el mismo Oliver Vergara, que es el hijo, pero con el nombre de Tumulto Herencia Rock. Ah, ok, ya no, ya vas a hacer cargo del nombre original. Exacto. Bueno, mira, yo soy súper anti-tributo, pero la idea de Oliver es súper, no está tan... No, para pero nada. Ese es bajista, ¿no? Como bajista, bajista. Claro. Sí, pues él tiene que seguir el legado de su papá. Y claro. De hecho, un dato importante es que el bajo del Poncho Vergara está en el Museo de las Bellas Artes. Toma. Y dice, cada vez que tengo que tocar tengo que buscar el bajo para allá porque... me imagino. Y eso, mira, y de mis discos favoritos, bueno, si tengo que recomendar temas sería Rubia de los Ojos Celestes, temas. Sin Dinero
Y sin el dinero. Tema que me gusta, que me hace acordar sin mucho, sin dinero. Así soy. No money. No fucking money. Y el otro que se llama Por Siempre Tamaré, que buenísimo. No se lo voy a dejar mucho. Pero anótelo, se escucha. Anote. Mi disco favorito. Imagínenlo y lo están escuchando. Claro. En la edición. Mi disco favorito hoy es Oliver Tratch. Oliver Tratch. De hecho ahí me contaron la historia de por qué le pusieron a Oliver Tratch a este. Oliver Basura. Le iban a poner Oliver Basura porque Concho no sabía escribir Trash. Entonces llegó el Oliver y le dice, oye Oliver, ¿cómo se escribe Trash? T-H-R-A. Y le estaban poniendo como Oliver Basura, pues entonces. Menos mal que llegó y le hizo la corrección. Sí. Oliver Basura. Bueno, y eso fue. Debe tener una historia mucho más amplia, más extensa, y ahora yo la vine a resumir. Muy bueno. Bacán para mí que empiecen a escuchar tu música desde ahora. Estamos aprendiendo música contigo, así espectacular. Ya mencionaste. Nunca nadie me había escuchado tanto. Ya. Ese grupo no estuvo por mí. Te iba a preguntar cuál era tu álbum favorito, pero ya lo. Sí, lo no, Oliver Tracks, totalmente. Sí, oye, mira, Oliver Action. Aquí estaba viendo que estaba dentro de su discografía, Tumulto. Tumulto, Raíces Latinoamericanas. ¿Hay alguna diferencia? Ya sí, sabemos que son 10 años de diferencia porque son dos álbumes que se lanzaron 10 años después. ¿Mm? Pero tienen el mismo nombre. Es que son. Podría ser como el homónimo, ¿cachai? No, sí, el homónimo. El primero es el homónimo, pero por ejemplo el disco se llama Tumulto, pero como su eslogan sería Raíces Latinoamericanas. Exacto. Ah, ya, eso quiere ser. Y después viene Tumulto 1, Tumulto 2. La imaginación de ellos en ese año era sí. Increíble, güey. Sí. Bueno, original. Sí. No, pero la cosa. Mira, esa es como la influencia de Led Zeppelin. Uno, dos, no, pero. Nunca le pusieron nombre a los discos. Toma, tan bueno. Aquí está el cuarto, toma. No, pero la cosa es que yo preguntaba porque de repente igual en la remasterización incluyen bonus tracks, álbumes que son diferentes unos que el otro. Claro. De repente pasa sí, y tenía bueno. Esa curiosidad, pero ya que me lo aclaráis, estamos conforme con la explicación. Pulento. Mate, muchas gracias. ¿Alguna cancioncita que quiera ahí dejar el bypass? Sí, pues oye, creo que hemos estado hablando harto de sin dinero. Vámonos, sin dinero. Tiro nomás. Sin dinero. Vamos, sin dinero. Felicitradio.com. Conectando tus sentidos a través de nuestras redes sociales. Síguenos. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok.